Very good, Monse. Very good, okay. Dear Adriana, what's afternoon, Adriana. How are you? I'm fine. Excellent, Adriana. Adriana, how was your day? Fine. I like this day. Very good. Why, Adriana? Why did you like? Because why? I went eat with my mom or favorite food. Ah, yes. What is your favorite food? Who do you say mariscos? Ah, yes. Seafood. Seafood. Ahí está en el chat, seafood. Ah, I like seafood. Okay, really? Really. For example, do you like octopus? Yes. Octopus, pulpo, no? Yes? Yes. Do you like? But uh-huh. I like shrimp. Shrimp, uh-huh. Okay. Yes. Do you like ray? Yes. Adriana, do you like ray? Mantarraya. Ray. Yo le conozco. Ah, mantarraya. No. Ah, yo pensé. No. No. Okay. What about Adriana? Oysters. Oysters. Yes. Oh, really? Also, I don't like oysters. Do you really like oysters, Adriana? Sorry. Do you really like oysters? Yes. I don't like oysters. Yes, with lemon. With lemon. Sí. Okay. Mean, yes. So today you ate seafood. Seafood. Yes. Very good. Okay. And what about you, Monse? What did you eat today, Monse? What did you have for lunch, Monse? I ate. How do you say mole verde? Ah, that is green mole. Green mole. Very good. Delicious, huh? Yes. Very good, Monse. Excellent. Okay, my ladies, very good. So let's start, okay? Let's start with, I'm going to share my presentation, okay? So it's here, okay? It says Monday, today is Monday, February 15, okay? 2021, okay? And this was a copy of the phrase, okay? English is the language of air communication. English is the language of air communication, okay? Y que dice, el inglés es el idioma de la comunicación aérea. Y es cierto, chicas, no importa qué aerolínea o qué país sea el avión, todos se comunican en inglés. Son un estándar mundial. ¿Sí? So, English is the language of air communication. Okay. I have a question for Adriana. Adriana, look at Adriana here, okay? Yes. How often, Adriana, how often do you eat out, Adriana? How often do you eat out, Adriana? Often. ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan a menudo sales a comer? ¿Qué tan a menudo comes fuera? For example, you're gonna say I eat out. Not out good. Always. Okay, or oh mira, I hardly ever eat out. Mira, casi nunca como fuera.
Sería ese, ¿no? I hardly ever eat out. Ok, Adriana. Ok. What about you, Monse? How often do you eat out, Monse? I hardly ever eat out. Ah, yes, I hardly ever eat out. Very good. Okay. Yes. Okay. 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 And Adriana. So you like to eat seafood, okay? Okay, so do you prefer seafood restaurants? Do you prefer seafood restaurants, Adriana? Yes, I like Al Damari. Ah, yes? Ah, Al Damari, yes, it's good. That's good, okay. What are you, Monse? Do you prefer seafood restaurants? ¿Qué es seafood? Seafood, mariscos. ¿Prefieres los restaurantes de mariscos? Ah, no, I don't like. ¿No? No. No, no, I don't like, okay. Yo sé, no, I don't like them, okay. Y pues decimos, I prefer, mira, puedes decir, I prefer, bueno, no sé, Italian restaurants, Mexican restaurants, I prefer American restaurants. Chinese, I prefer Chinese restaurants. Okay, very good, Monse. Very good, okay, excellent. Okay, chicas, please copy the questions, please. How often, okay, chicas, copiamos. How often do you eat out? Do you prefer seafood restaurants? Okay. Bien, la respuesta, no, I don't like them. I prefer Chinese restaurants. The Chinese food is very delicious, no? It's delicious, Adriana, but in my opinion, it's too, lo voy a poner aquí abajo, okay? It's too spicy, Adriana. For me. Tiene demasiado condimento. Oh, yes. No? It's too spicy. And it's very, very sweet. Ah, exactly. Uh-huh. Exactly, it's too spicy. And sweet. Mm-hmm. Yes, I prefer, for example, a ver, poner aquí abajo. I prefer, in my opinion, I prefer Argentinian restaurants. Or Brazilian restaurants. Oh, yes. No, good, Adriana. How do you say cortes? Yes. Okay. Voy a poner ahí, okay. Meat cuts. Meat cuts. Cortes de carne, okay. ¿No? Meat cuts. Cortes de carne. I love meat cuts. Mm-hmm. Okay, in Mexico, yes. In Mexico, there is a restaurant, yes, named Caipirinha. Yes, exactly. Also in Pachuca, then I think I remember going to this restaurant, famous restaurant, uh-huh, in Pachuca. I think it was called like that, Caipirinha. So, I love those restaurants. The only problem, Adriana and Monse, is that for Brazilian restaurants, you need to eat a lot. ¿Qué quiere decir? En esos restaurantes, chicas, hay que comer mucho. Porque... Because it's buffet? It's buffet and the waiters and the waitresses are around you. They are passing by you and they are offering you different meat cuts. But I don't know, maybe you say yes to a meat cut. Bueno, dicen que sí a un corte, ¿no? Ya, se lo sirven. Y a los 2 minutos, 3 minutos, está el siguiente mesero con el siguiente corte ofreciéndote el otro. Dices que no y se va. Y al siguiente 2, 3 minutos o así, 5 minutos máximo, llega el siguiente con...
Ahí se necesita un gran estómago. There is many swords with me. Yes. With me. Yes, exactly. Yes, yes, yes. Yes. There, I mean, there you need stomach. Necesitan estómago, un buen estómago para comer todo eso. Ok, makers. Voy a cambiar la presentación. Vamos a ver tipos de restaurantes. Okay, man, a ver si me deja presentarlo desde aquí. Okay. Ahí está. Vean, types of restaurants. Vean esa. Types of restaurants. Okay. Y tenemos, a ver, repetimos, buffet restaurants. Buffet restaurants. Buffet restaurants. Coffee houses. Coffee houses. Adriana, coffee houses. Coffee houses. Good. Fast food restaurants. Fast food restaurants. Ice cream parlors. Ice cream parlors. Seafood restaurants. Seafood restaurants. Restaurants. Big restaurants. Big restaurants. Okay. Oh, yes. Mira, siguiente. Non-veg restaurants. Non-veg restaurants. Okay. What is veg? Veg, very good. Veg is the short form for, vegetarian. Oh, vegetarian. Uh-huh. Vegetarian restaurants. But now, people usually don't say, las personas usualmente no dicen vegetarian restaurants. They prefer to say veg restaurants or non-veg restaurants. Mm-hmm. Okay, please copy these types of restaurants and the names, okay? Disculpe, profesor, ahorita me llamó la atención y se me olvidó el término que utilizó. Es la forma, cuando se refirió como que la forma contraída de beg. ¿Cómo se dice en inglés? Esa parte como, dijo algo de la forma contraída. Ajá. Ah, lo voy a poner aquí. De short form. Ah, ok, short form. De short form. There. Mm-hmm. Thanks. The short form for vegetarian, they say veg restaurants. Mm-hmm. Okay. Good. No, it's super easy. For example, buffet restaurants. Muy sencillo. ¿Qué restaurantes de buffet? Okay. Y buffet de todo tipo, ¿eh? For example, in Pachuca. And I'm also sure in Zumpango, you can find, look. Let me raise, look, you can find there. You can find cake buffet restaurants. There, cake buffet restaurants. Obviously, you can find meat and buffet restaurants, Mexican buffet restaurants, and many more, okay? Look, coffee houses that is similar to cafeterias. Vean cómo se escribe igual que en español, en cafeterías, pues pronuncia cafeterias. Bien, cafeterias. Ahí está, okay? O también pueden llamarle, vean, voy a poner aquí abajo, pueden decir coffee houses, pueden decir cafeterias, o también puede decir cafés. Okay. Por ejemplo, pueden decir, we went to a café. Okay. Ahí está. We went to a café. Ven que lleva acento. Or other coffee, ¿no? Ajá, exactamente. Outdoor coffee. Ajá, exactamente. Outdoor coffee. Ahí lo voy a poner acá arriba. Okay. Outdoor coffee. Mm-hmm. Okay. Look, fast food restaurants. Okay. Okay. Ven, es restaurante de comida rápida. Ven, ice cream parlors. Es un restaurante
de solamente helados. Ice cream parlors. Fancy food restaurants. Pues ya lo saben, restaurantes de mariscos. Look, veg restaurants. Okay. Restaurantes vegetarianos. Non-veg restaurants. Okay. Restaurantes no vegetarianos. For example, I have a question. Look, I'm going to write a question here. Look, I have a question for Monse and Adriana. Look. Do you like, for example, for Adriana, Adriana, do you like veg diet? Veg diet, Adriana? A bit. Veg diet? Look, do you like veg diet? ¿Qué dice ahí? A bit. ¿Te gusta? Bueno, a bit. Me gusta la comida vegetariana. Very good. Okay. A bit. A bit. Okay. Not forever. Would I not eat with poca frecuencia? Is often? No. Very little. Very little. Or not frequently. Not frequently. Or infrequent is... Infrequent, yes. Entonces, I eat it. Okay. Infrequent. Infrequent, okay. Pero yo, Monse, do you like veg diet, Monse? How do you say no he probado la comida vegana? No sé, I haven't eaten. Es un tiempo que no vemos, okay, que todavía no vemos. I haven't eaten veg food. Ahí está, pero ahí está, ok, bien. Es un tiempo que vamos a ver más adelante. Que tengo que poner aquí abajo, bien. Ahí está. I haven't eaten veg food. No he comido comida vegana. Well, Monse, it is basically in veg food, Monse, it's all about vegetables, fruit, vegetable, fruits, what else? It's about vegetables, fruits. Y semillas, ¿no? Roots, exactly, seeds, exactly. Vegetales, frutas, raíces, semillas. And that's all. No meat, no candy, I think, no candies. Yes, no chocolate, no. I don't no like cake. No cakes, okay, all of that. Okay, my question for Adriana. Adriana, do you like, Adriana, let me erase to ask you another question, Adriana, okay? Adriana, do you like, yeah, Adriana, okay, let me erase the pencil. Do you like hair? Do you like no. Corn dogs, Adriana? Do you like corn dogs? Corn dogs? Yes. I don't know daddy. You don't know them? Corn dogs? Corn dogs. Corn dogs, Adriana, are in Spanish, there is a panderillas. Panderillas, yeah. Okay. No, I don't like it. No? No. Okay. What about Monse? Do you like corn dogs, Monse? I love corn dogs. Really? Okay. Very good. What about Adriana, do you like hot dogs, Adriana? Yes. Yes? Very good. Monse, do you like hot dogs? Yes, I like. Good, okay. With dosing. With what? With dosing? Ah, yes. No. With bacon. Ah, bacon. Tocino, bacon, with bacon, okay. With bacon?
Mm-hmm. And cheese. And cheese. And Adriana, do you like mayo? Yes. Do you like mayo? Yes, with mush mayo. Mayo, very good. Monse, do you like mayo, Monse? ¿Qué es eso? Mayonesa. Ah, no. No. I don't like. Monse, mayo is delicious, no? No. It's no? Horrible. It's horrible. What about Adriana, do you like Adriana mustard? Yes. Monse, do you like mustard? Mostaza, yes. No, I don't like. Very good, okay, my friends, okay, let's continue. Profesor, ¿qué es más correcto decir with a lot of mayo? Yes. Or mush, or... Formal a lot. Formal is with a lot of mayo. Informal with much mayo. Grammatically, both are correct, okay? However, with a lot of mayo is formal, and with much mayo is informal. Informal, okay. Thanks. Pero ambas son grammatically correctas, okay? Depende del estilo que queramos poner, formal o informal. Okay, Very good. Thanks. Good. Okay, let's continue reading, okay? Ah, look. Let's repeat, please. Chinese. A ver, un segundo, voy a esperar. Ahí hay una falla, esperen un segundo. Esperen. Ahí va de nuevo, ok. Ahí va. Ok, coffee shop. Ok. Continental. Ok. Continental. Ok, fast food. Ok, Italian. Multi-cuisine. Non-veg. South Indian. Veg. Okay. All of them, my friends, combine with the word. Todavía se pueden combinar con. Voy a poner un signo de más. Más. Palabra dish. Ahí está. O con la palabra mil. Okay. O también con la palabra cuisine. Okay. Ahí está. Okay, pues, for example, you can say Chinese dish, Chinese meal, Chinese cuisine. Coffee shop dish, coffee shop meal, okay? Or coffee shop cuisine, okay? All right, could you please copy the types of dish and the combinations, okay? ¿Eso qué es? ¿Tipos de pescado? I don't know. Esos son los tipos de platillos, no sé, por ejemplo, dish es platillo, meal es comida y cuisine es la cocina. Ojo, vean cómo se dice la cocina, pero en cuanto a regional, ¿sí? Es decir, no la cocina que tenemos en casa, que ven, esa ya saben cómo se dice. Es kitchen, ¿no? Exactamente, la voy a poner aquí abajo. Oh. Exactamente, esa es kitchen, la que tenemos en casa es kitchen. La que tenemos en México como país, ¿sí? O en cualquier otro país, como por ejemplo en Italia, ¿sí? O en Rusia, es cuisine, ¿sí? Types of food, ¿no? Exactamente, types of food, ajá, exactamente. Como, esa palabra de cuisine se relaciona más con culinario, ¿ok?
Por ejemplo, como aquí digo, Chinese es chino, ¿ok? Chinese dish, un platillo chino. Chinese meal, una comida china. O Chinese cuisine, la cocina china. ¿Okay? Coffee shop dish, un platillo de cafetería. Coffee shop meal, una comida de cafetería. O en general, en lo que engloba toda la idea grande, digamos, coffee shop cuisine, la cocina de cafetería. ¿Sí? Que incluye todo el menú que ustedes puedan pensar para una cafetería. ¿Sí? Bien, continental. Más adelante vamos a ver lo que es la comida continental. Continental dish, continental meal, continental cuisine. O fast food. Fast food dish, fast food meal, o fast food cuisine. O Italian dish, Italian meal, o Italian cuisine. Bien, multicuisine. Esto, multicuisine es un concepto que es la mezcla de diferentes tipos de cocinas. Por ejemplo, la cocina mexicana con la cocina francesa, por ejemplo, ¿no? O múltiples mezclas. Aquí entran múltiples mezclas. Multicuisine dish, multicuisine meal. Y hasta ahí, porque multicuisine cuisine no existe, ¿ok? Non-veg, que es todo lo no vegano. Non-veg dish, non-veg meal, non-veg cuisine. South Indian, esa también es una combinación del sur de Europa, ¿sí? Con la comida hindú. ¿Okay? South Indian dish, South Indian meal y South Indian cuisine, ¿ok? Y veg dish, veg meal y veg cuisine. Aquí lo que les quiero explicar, chicas, es que estos adjetivos, aquí funcionan como adjetivos, estos adjetivos se pueden combinar con dish, platillo, meal, comida y cuisine, cocina. ¿Cómo? Y por ejemplo, ustedes pueden decir, por ejemplo, en un diálogo en inglés, pueden decir, por ejemplo, Adriana puede decir, I love continental cuisine. Uh-huh. O Monse, quizás puede decir, Monse, I hate veg cuisine. ¿Sí? Y recordemos las palabras, ok, dish, ok, platillo, meal, comida, cuisine, cocina. ¿Cuál es la diferencia, chicas? Dish se refiere a un tipo de platillo. Puede ser un postre, una entrada, bien, puede ser, me voy a ponerlo aquí abajo, puede ser entry, puede ser main, o puede ser dessert. Bien. Entry es la entrada. Main es el platillo principal. Y dessert es el postre. Este entra en dish, ¿ok? Puede ser entry dish, main dish, o dessert dish. Y meal, la comida es toda la gama que ofrece, por ejemplo, el menú continental, o el menú italiano, ¿sí? O el menú vegano, ¿sí? Y la cocina se refiere, como dije, a todo lo que es culinario, ¿sí? A la forma de preparar, a la forma de hacerlo, ¿sí? Obviamente aquí también podemos poner Mexican, obviamente. Ese me faltó aquí. Pero obviamente pueden poner Mexican dish, Mexican meal y Mexican cuisine. Uh-huh. También en los dish, también tenemos Mexican entry, Mexican main y Mexican dessert. Okay, so I'm going to erase, okay? Voy a borrar, chicas, okay? Okay. Good. Okay, look at the next. Okay. And aquí no me despegue un segundo, déjame corregirlo. Ahí está. Ahí está. A que me lea Monse, please. Chinese cuisine. Includes. Styles originating. Originating.
originating from the diverse regions good of China. Good. As well as from Chinese, in Chinese people in other parts of the world. Very good. Vean, chicas, palabra importante aquí, vean, copien esta as well as. As well as, esa no la conocemos. Eso es as well as, es también como. As well as, también como. Ok. Very good, ok. Let's see the other, ok. Good piece. Adriana, coffee shop. Coffee house. Coffee shop. Coffee house and coffee shop are related terms for an establishment good. Which primarily serves primarily serves prepared coffee and other hot beverages, okay. Bien, palabras nuevas, chicas, okay. Copying establishment, okay. ¿Qué más? Beverages, okay. Okay. ¿Qué otra más, chicas? ¿Qué otra más? No conocen. Creo que nada más, ¿no? Primarily. Okay. Okay, chicas, vean. Establishment. Establishment es un establecimiento. Es la forma educada, chicas, de decir place. Si ustedes aquí también pueden poner perfectamente place. Y está correcto. Okay, vean, place. Pero establishment es inglés formal, ¿ok? Pero perfectamente puede ser coffee house and coffee shop are related terms for a place, ¿ok? Pero aquí pusimos establishment, para un establecimiento, ¿ok? Establishment, ¿ok? Recuerden, eso es formal, ¿ok? Obviamente podemos usar place, sí, pero es inglés estándar. Place es inglés estándar y establishment es inglés formal, ¿ok? Bien, primarily, primeramente o principalmente, primarily. Creo que también decimos en español primordialmente. Bien, primarily. Okay. ¿Qué sirve? Café preparado y otras, vean, beverages, bebidas calientes. Obviamente también ustedes pueden decir, vean, drinks, está, hot drinks, ok. Pero es igual, beverages es inglés formal, drinks es inglés estándar, ¿sí? Profesor, entonces, bueno, refiriéndonos al texto anterior, as well as from, es así como. Déjame lo pongo, vamos atrás. Very good, friends. Very good. Excellent. Okay. So, very good. So, let me erase. Okay. Okay. Continuemos. Okay, very good. Please, Adriana, please, continental cuisine. Continental cuisine or alternatively. Alternatively. Good.
Okay, continental cuisine or alternative. Alternatively. 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 Okay, good. Good. Cuisine or alternatively, Western cuisine is a generalized. Generalized term collectively good. Referring to the cuisine of Europe and other Western countries. Very good. Okay. Bien, palabras nuevas esta. Alternatively. Quizás Western cuisine. Y bueno, generalist es como generalidad, ¿no? O... Generalizado. Pero, por ejemplo, vean, esa palabra, vean. Esa palabra viene de general, ¿ok? El verbo generalize. Vean. Generalize, ¿ok? Ahí está. General, que es, vamos a un general, por ejemplo, pueden decir in general terms. Ok, bien, por ejemplo, pueden decir in general terms, en términos generales. Ok. O generalize, es el verbo, por ejemplo. You can tell, please. In general terms. Don't generalize this problem. Bien, ahí está, ahí lo voy a poner, ok. Don't generalize this problem. Okay. Es no generalices este problema. Okay. ¿Y qué tal más? Creo que nada más, ¿no? Ven, alternatively. Alternadamente. Okay. Alternadamente. Western cuisine, la cocina del oeste. Obviamente, del oeste, refiriéndonos al plano mundial, ¿ok? De los países que se encuentran en el oeste de Europa. O como es aquí, vean, también de los países del oeste. Y bien, generalized term. Generalized term es un término generalizado. Okay, generalized term, término generalizado. Very good, guys. Good. Bien, voy a poner una pregunta, chicas, de un es un tiempo que aún no vemos, pero ahorita le voy a decir lo que es, ¿ok? Bien, la pregunta es, ¿have you eaten continental food? ¿Cuál, Adriana? ¿Have you eaten continental food? Pónganme, pues, chicas, ¿has comido comida continental? Adriana, have you eaten continental food? From this continent. Ajá. Ese es el sentido de la pregunta. Ajá. Uh-huh. Yes. 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 Very good. Okay. Yes, basically this food, básicamente este tipo de comida, chicas, es así muy sencilla. Es pollo, sí, y un poquito de ensalada. O es, por ejemplo, también he visto que dan, por ejemplo, huevos hervidos, así rebanados. Los rebanan y les dan con cuadritos de jamón. Ya, eso es. O les dan, por ejemplo, espárragos así como asados. Y les dan una, le dan, bien, la palabra en inglés, dan un gravy. Ahí está, le dan un gravy. ¿Y saben lo que es gravy? No. Les dan una como salsa, es como salsa, pero no picosa, es una como especie de aderezo. Les dan espárragos, el aderezo. Para la carne, ¿no? Ajá, aderezo y les dan unas rebanadas de tomate así como pasados a la parrilla. Ese tipo de comida es así, continental cuisine. Es comida muy,
muy, muy sencilla, pues muy, muy, muy básica de preparar, ¿no? No es, no requiere mucha, mucha preparación, como por ejemplo la comida mexicana. La comida mexicana en general sí, ¿no? Por this type of continental cuisine, no. What are you, Monse? Have you eaten continental food, Monse? No. No, right? No. No. For example, I don't like, in my opinion, I don't like continental food cuisine. Why? Because it's very basic. It's very basic. Mm-hmm. Very good, my guest. Okay, let's continue, okay? Vamos a ver uno más, chicas, y de ahí vamos a ver su tarea, ¿ok? Bien. Ok, Monse, fast food. Easily. Fast food. Easily prepared. Prepared. Uh-huh. Process. Process food served. Served. In, served. Served in snack. Bars and restaurants as a quick meal. As a quick. Or to be. As a quick meal. Quick. Quick meal. Or to be taken away. Away. These types of food is it's called, it's called. Called the fast food. Very good. Okay. Pequeñas palabras nomás. Por ejemplo, easily prepared. Easily prepared. Quizás para una nueva processed food. Okay. Then snack bars. Okay. Quizás a quick meal. Bien, oh, y lo que sigue, to be taken away. Todo junto, to be taken away. Ok. Y bien, por ejemplo, easily prepared. Easily prepared. Fácilmente preparada. O de preparación fácil. Bien, processed food. Processed food. Comida procesada. Bien, que bien. Served in bien, snack bars. Snack bars. Bien, son bares. Bares de botanas. Okay, bares de botanas. Bien, también en los Estados Unidos existe snack bar. Y también existe, por ejemplo, bien, snack restaurants. Okay. ¿Cuál es la diferencia, chicas? En un snack bar es que van a encontrar todo lo que sea comida rápida más alcohol. O sea, ahí tienen que consumir alcohol. Y snack restaurants, no. Van a encontrar toda la comida rápida, pero pueden tomar refrescos, pueden tomar agua que ellos preparan. Uh-huh. Vean el siguiente. Quick meal. Quick meal. Comida rápida. Quick meal. Vean cómo se dice rápida. Quick meal. Y la siguiente frase, chicas, vean, to be taken away. To be taken away. Para llevar. Todo eso es to be taken away, para llevar. Okay, Maggie, so I'm going to stop sharing. Let's check your homework, okay? Question for Adriana. So I think, Adriana, your homework is ready, ¿no, Adriana? De Adriana, creo que su tarea está lista, ¿cierto? ¿Sí, yo soy Adriana. Hice unos cambios. Ah, okay. Porque bueno, es que si no mal entiendo, para la tarea del viernes, o sea, nos dijo que investigáramos, pues, algunos hechos o datos curiosos acerca de San Valentín. Very good. Pero que ahora lo podíamos cambiar por ejemplo, cosas que nosotros solemos hacer en día de San Valentín, ¿no? Es correcto. Entonces, entonces anteriormente yo tenía la historia de Cupido y ahorita pues yo nada más puse pues como que lo que acostumbré hacer en este día. Ok. ¿Is it in Spanish or in English? In English. In English. Ok, Diana. Could you please... ¿Y si te, dónde tienes? ¿Lo tienes en PowerPoint, en tu cuaderno, en una hojita? Sí. ¿Puedo compartirlo? Ah, sí. Espera un segundo. Deja, te doy el permiso. Listo. Listo, Adriana. Ya puedes compartirlo.
Ok. Entonces. Ahí ya empezó. Bueno, entonces, pues aquí tengo el poema corto. Ah, que le voy a decir, es Sharp Point, God's Gift. Love is like a river, a never-ending stream. Love is shared by each other to answer someone's dream. Is a never-ending story. And I think it's love. Love is a never-ending story. Love is not a lie. You can share it in all its glory, for love will never die. Very good. Love is all around you, the moon and stars above. Love is a gift from God, and God is a gift of love. Oh, it's beautiful, Adriana. I love this poem. Very good, Adriana. Very good. And what about Adriana in St. Valentine's Day? In St. Valentine's Day, I used to go for a walk with my family, friends, and boyfriend, but not now. I like to cook some desserts for them. I like to give flowers to my mom because she is my friend also. I'm used to having dinner with my boyfriend, but no online. in this time online, because he lives far from here. Very good. Okay. Because he lives far from my house, yo diría, para que sea más claro. Because from he lives far from my house. Very good. My house. Entonces, sí es mejor poner but in this time. You can say, but in this time, comma, we had, or in this time, comma, we had an, in the past, lo voy a poner, a ver si me deja escribir. ¿Eh? Ah, no deja escribir, ok. Se lo voy a poner en el chat, ok. En el chat sería, we had an online dinner. Ahí está. We had an online dinner. Ahí está en el chat. Okay. We had an online dinner. Dinner. Ajá. Dinner. A ver si lo que escribí en el chat. Ahí como me regresa al chat. O sea, ya sé. Si no te lo mando por el WhatsApp, espera, ¿eh? We had. Okay. Yes, yes, very good. We had an online dinner. Okay, we had an online dinner. Because he lives far from my house. Dinner. Bueno, entonces, si es correcta esta oración, entonces. Yes. I'm having dinner with my boyfriend. Ajá. But in this time, we had. Pero ahí pone, I'm used to having dinner with my boyfriend, comma, but in this time, comma. Le puse punto y aparte, le pongo comma. Comma, but. Y B in small letter. La B de but en minúscula. Okay. B in small letter, but. But in this time, comma. But in this time. Comma. Comma again. ¿Cómo do you say comma? In English? Comma, or you can say comma or puede decir colon. Colon. Colon? Comma or colon. Comma, colon. Okay. More often or more frequent? Comma. Comma. Okay. Comma, we had an online dinner because he lives far from the house. Okay. Good, yes. Yes, Elena, it's ready. Ready. In my opinion, it's ready. Very good. What about Monse? Entonces ya libero la pantalla. Yes, y guardo los cambios. Okay, good. Un segundo. Yes. Ya. What about Monse? Monse, did you do your homework, Monse? ¿Hiciste tu tarea, Monse? Yes. Yes. Está donde Monse, en un cuaderno, en una hojita, en un PowerPoint. La tengo en mis notas. En tus notas, ok.
¿Podrás presentarlo, Monse, ahí en tu cámara? Si ¿Sí puedes poner tu cámara? Y poner tu cuaderno así, enfrente, para que pueda yo ver la grabación. Está en las notas del teléfono. Ah, ya. Eso no sé cómo se puede compartir. Buena pregunta. Bueno, si no, Monse, léemelo y yo te digo, ¿ok? Ok. ¿Se escucha así? Sí, claro. Ok. Yo puse una historia muy corta del 14 de febrero. ¿Eh? Dice, every February 14, Valentine's Day is celebrated with great ¿cómo se dice? ¿Entusiasmo en inglés? Entusiasmo. ¿Eh? And joy in various countries of the world. A very special day for many, where the importance of love is high. Pongo esta palabra en el chat, no sé cómo se dice. Ajá, a ver. Ay, la borré. Ah, no. Ah, sí. Highlighted. And that despite the belief. Good. La palabra belief. Ah, despite the belief. Belief, okay. Belief. It commercial origin. Okay. Comes from long before. Specifically. Specifically. From the 3RD, Tears. Tears, ajá. Century in Rome, antidote of Valentine. Very good. And press sentence. For secretly what? Celebrating marriage of young lovers. Very good. Okay. Y esa es la historia. La historia. ¿Y el poema, Monse? Ah, el poema. Ay, verdad. Ese también se lo mando en el chat para que lo vaya. Ah, sí, perfecto, sí. Oh, pues. Okay. A ver, se músico. Llama Eternal Love. Okay, va a Gustavo Adolfo Becker. Okay. Además, tú lo puedes leer. The sun. The sun may cloud forever. Okay. The sea. ¿Cómo se lee? Sea. Sí, the sea. Bien, the sea. Can dry up in an instant. The axis of the heart might be broken. Okay. Like a weak crystal. Good. Everything will happen. Cover me with his funeral creep. Okay. But I can never be turned off in me. Oh, está bonito, Monse. Bien, pues, está bien, chicas. Escogieron bonitos poemas. Bien, chicas, perfecto, excelente. Entonces, creo que estamos listos ya para grabar. Voy a presentar mi pantalla para mostrarles cómo vamos a entrar, ¿sí? Y cómo vamos a grabar. Vean. Vamos a ir primero, chicas, a los hechos de San Valentín, ¿ok? ¿Ok? A ustedes les voy a compartir esta liga. Vean. Esa liga, ¿ok? Esa liga la voy a poner, un segundito, ¿eh? La voy a poner en el grupo de chat de WhatsApp. Bien, ahí está, ¿ok? Ahí está, ¿ok? Bien. ¿Y qué va a pasar? Vean, esa liga, chicas, la van a ustedes agarrar. La van a copiar en un navegador cualquiera que ustedes gusten.
Vean, por ejemplo. Yo lo voy a hacer, ¿ok? Ahí está. Ahí estoy en un navegador cualquiera, ¿sí? Ya pegué la liga aquí. Le voy a dar Enter, ¿ok? Y aquí está, ¿ok? Bueno, aquí les recomiendo, como les he dicho, que vean aquí los videos que preparó la maestra, ¿ok? Los dos videos, que son videos muy bonitos, ¿ok? Ya que estamos listos, chicas, aquí vean, vamos a darle a grabar una respuesta. ¿Ok? Vean, voy a quitar mi cámara, porque si no, no me va a dejar hacerlo. ¿Ok? Vean. Ahí está. Aquí le doy en grabar una respuesta. ¿Ok? Me pide que si me quiero unir con Microsoft, le voy a decir que sí. Vamos a utilizar la cuenta, ¿sí? La de nosotros, la que tenemos de un Mac 1. Le damos en aceptar. Y ven, aquí ya estamos, ¿ok? Aquí, tal cual, chicas, ya. Ven, vamos a dar clic aquí en el icono. Vean. Le voy a dar clic, ¿ok? Empiezo un pequeño conteo. Y ya que sí que pues ya. Aquí ellos se empiezan a decir la parte del poema o la parte de la historia, ¿sí? De las de San Valentín. Y pues ya, si todo está bien, muy bien, ya, le doy en detener. ¿Bien? Y le doy en siguiente. ¿Bien? Next. Y ahí le empieza a correr el video que ustedes han grabado para que ustedes lo escuchen. Si todo está bien, pues ya, le dan en next. Si hay cosas que sabes que no me gusta el video, no me gustó cómo salí, le doy en add more y los vuelve a regresar a grabar desde cero. En este caso voy a fingir que ya todo está bien. Le doy en next. Y ven, aquí ya. Dice envía tu video. Aquí le ponen su nombre. Vean ahí, ya se va antes. En link no pongo nada. En el title, aquí voy a poner my poem, por ejemplo. O my Valentine's Day. Valentine's Day. Ok. Le doy en submit, en enviar. Ok. Y ven, listo. Ya está, dice éxito. Tu video ya está listo para ser visto. Le doy en completar. Y bien, voy hacia abajo. Bien. Y aquí está, bien. Tu video está oculto hasta que sea aprobado por un educador. ¿Qué quiere decir, chicas? Que es una medida de seguridad para que nadie suba cosas raras o cosas extrañas. ¿Ok? Quien creó este grid, que fue la maestra Ana, ¿ok? De Rusia. Ella los va a observar. Y si todo está bien, a decir, ¿qué buscan? Buscan evitar cosas como pedofilia, pornografía, cosas así. Entonces, lo va a ver y ya lo va a dejar pasar, como el de aquí, de todos los chicos. ¿Sí? Ese es el nivel de los hechos de San Valentín. Voy a compartir, chicas, también el... Un segundito, ¿eh? Voy a compartir la liga para que puedan ustedes grabar su poema. Bien. Un segundito. Ahorita lo pongo aquí en el grupo. Ahí está. Ok. Me digas, el primero, si ven su WhatsApp, la primera liga es, chicas, para que ustedes puedan subir sus hechos de San Valentín. Y la segunda liga es para el poema. Oye, mis chicas, ya que hacen adentro, vean, déjenme, se los presento. Ah, ok, son dos diferentes. Yo pensé que en un solo video había que poner las dos. Ok, ok. Así no, son dos videos diferentes. Oye, mis chicas, antes de que graben su video, pues las invito a que vean lo que ya hay, ¿no? Lo que ya dejaron las demás alumnos y alumnas de Rusia, ¿no? Entonces, voy a decir que también aviéntense esta parte, la parte que creó ya la maestra. Estos son videos que hizo ella, la maestra Ana de Rusia, ¿sí? Mira, a mí me puso como, ella es el piloto, y a mí me puso como copiloto. Es por eso que yo puedo manipularlo a mi antojo, ¿sí? Si tienen problemas, chicas, para grabarlo, no se preocupen. El miércoles lo resolvemos. Pero sí, inténtenlo, ¿sí? Es más fácil si lo hacen desde su computadora, de su laptop o de su tablet. No estoy muy seguro
De celular sí, pero de celular tendrían que bajar la aplicación. La aplicación de Figured. ¿Sí? Okay. Gracias. Okay, my guys. So see you on Wednesday, okay? If you have questions, please ask me. Si tienen preguntas, ahí me escriben en el WhatsApp, okay? Okay, profesor. Okay, teacher. Very good, Monse. Thank you, my friends. Thank you. Bye, Monse. Bye, Adriana. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye, thank you. Bye. Thank you. Thank you.